Buenas noches. En esta emisión de Buscando Justicia abordaremos uno de los casos más resonantes de la historia reciente de Tucumán. Un crimen que además pone la lupa sobre la problemática no resuelta de los pueblos originarios. Ocurrió paradójicamente el Día de la Diversidad Cultural. El 12 de octubre de 2009, Javier Chocobar, miembro de la comunidad chuchagasta, fue asesinado a balazos durante una discusión por unas tierras que ellos reconocen como ancestrales. Al noroeste de la provincia, en Trancas, vive desde tiempos inmemorables la comunidad diaguita de Chuchagasta. Allí en el valle de Choromoro, inició la historia de Javier Chocobar. Siendo muy joven, conoció al amor de su vida, de quien nunca se separó. Yo me conocí en la escuela con él. Tenía 16 años. A los 21 años, Javier le propuso matrimonio a Antonia y pronto se casaron. Sí, el 21 de diciembre del 69, de 1969. Hicimos caso y un chihuahua. La pareja tuvo 6 hijos. Nosotros somos 4 varones y 2 mujeres, somos 6 hermanos. Y sí, él vivía casado, digamos, con mi mamá. Era bueno conmigo, muy bonito. La verdad que con nosotros ha sido muy, muy bueno, digamos, él nos enseñó muchas cosas, lo principal, digamos, él nos enseñó el respeto, digamos, que hoy tenemos, y bueno, ha sido muy luchador en todas las cosas, digamos. Era bueno, muy bueno con todo, él nos ayudaba, él era una persona que era artesano. Hacía riendas, cabezadas, todo eso de cuero, eso trabajaba él. A las 5 de la mañana ya estaba levantado y se iba a trabajar en los cueros. Sí, él trabajaba artesanía. Para mí, digamos, mi papá ha sido más, muy, muy, un amigo, no sé, más que un amigo, un buen padre, digamos, para nosotros, digamos, no tan solo para mí, digamos, para mis hermanos también, para mi madre, compartía muchas cosas, nos contaba muchas historias, digamos, de lo que había pasado, en cómo digamos, se luchaba, todo eso, así que sí, una persona muy, muy, muy especial, digamos, para nosotros. Como cacique, Javier Chocobar ocupaba un lugar especial dentro de la comunidad. Y la verdad que llegar a ser un cacique, un dirigente, es un rol bastante, ¿cómo puedo decir? Bastante comprometedor, ¿no? Porque uno, la verdad, tiene que saber escuchar a la gente, poder sobrellevar todos los problemas, porque cada familia o cada comunero, como le llamamos nosotros, tienen a veces problemas que son diferentes de uno al otro. Era una persona que le gustaba realizar algo, alguna cosa como para el bien de la comunidad. Él siempre estaba diciéndole a los muchachos, digamos, del lugar, no le parece que esto habría que hacer así, lo hagamos. Y lo realizaba. Era una persona muy, muy accesible para todos. Él ha nacido ahí en la comunidad y bueno, cuando él lo mató, bueno, tenía 68 años, donde toda su vida ha vivido en el territorio y bueno, nos enseñó muchas cosas, las costumbres, digamos, de campo. En primer lugar, con los animales, cómo se trabaja un animal, digamos, las tradiciones que son las hierras, todo eso, así que nos enseñó muchas cosas. No, era una persona muy contenta, alegre, sabía haber una fiesta, una reunión de fiesta, él estaba contento, nos hacía reír. Además, él siempre estaba dispuesto para colaborar
hasta en la casa de él, y le ofrecían la casa para que dejaran la mercadería que llevaban para el comedor de la escuela 349. Así que siempre estaban ahí. Entonces, en ese tiempo el camino llegaba hasta el Chorro, hasta cerquita de lo que era la casa de él. Y no había más camino, no se podía acceder hasta la escuela de Ñorco. Entonces, desde ahí trasladaban la carga a caballo. Luchaba mucho, digamos, por el territorio. Para mí ha sido, digamos, un líder en la comunidad, así que ha sido muy, muy luchador, digamos, más que nada por el territorio. Al volver de la pausa, Chocobar llega al lugar donde sus compañeros estaban siendo amenazados por hombres armados y recibe un disparo mortal. Javier Chocobar tenía 68 años y una familia numerosa. Toda la comunidad lo define como un hombre comprometido con su pueblo y con la lucha por sus derechos. Una lucha que lo llevó a la muerte. Antes tiene una intervención previa a la existencia de la causa, ya que antes de que la causa Chocobar exista, ya digamos, preexistía un conflicto territorial en el cual la comunidad chuchagasta estaba enfrentada, en este caso a la familia Amin, en cuanto a la posesión de unas tierras donde la familia Amin pretendía explotar una cantera de lajas. Es en ese marco es donde se produce el asesinato de Javier Chocobar. Nosotros veníamos ya varios días cuidando a nuestra comunidad porque ellos venían realizando una explotación de una cantera de lajas. La comunidad venía con un conflicto judicializado en la justicia federal. Había logrado la comunidad obtener una medida de no innovar. En el lugar hay una cantera de piedra laja, que es lo que Amin pretendía explotar. Es decir, en realidad Amin había iniciado la explotación de esa cantera de piedra laja, que en realidad es extraer piedra, es destructiva la el emprendimiento económico ese destruye la naturaleza, destruir una piedra gigante para ir extrayendo las lajas, ¿verdad? Entonces, cuando inicia ese emprendimiento Amin, la comunidad judicializa esa cuestión y obtiene una medida de no innovar del juez federal. Entonces, esa medida de no innovar lo obliga a Amin a parar con la explotación que recién estaba iniciándose. Y bueno, luego eso es apelado y pasa varios meses, un tiempo prolongado, llega a la Cámara y la Cámara Federal revoca esa medida cautelar. Esa decisión de revocar la medida cautelar que le permitía a Amin continuar con la explotación de la cantera que él pretendía, no había sido comunicada en ese momento a la comunidad, es decir, no había sido notificada a la comunidad. Y es por eso que ese día, 12 de octubre, Amin va al lugar junto con el Niño Gómez y Valdivieso, armado hasta los dientes, en una clara intención de amedrentar y dispuestos a matar, que es lo que terminaron haciendo. Han llegado a las... aproximadamente eran las 6:30 de la tarde de ese día, lunes 12 de octubre. Al lugar han llegado en la camioneta que ellos se trasladaban. Nosotros todavía estábamos ahí en espera de que bajaran los vehículos que estaban para Ñorco para cerrar el portón, que era del acceso que ya no ingresaban para arriba. Y bueno, en ese momento han llegado Amin, llegó
acompañado por otras dos personas. Y eso había sido Gómez y Valdivieso. Nosotros no lo conocíamos a esos dos. Lo que yo recuerdo que hay que se bajó Gómez y a mí. Nos preguntan Gómez si que él era el dueño de estas tierras. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros respondimos que nosotros somos los que poseemos las tierras, somos de la comunidad. El portón que nosotros teníamos lo teníamos arriba, digamos, el paso para arriba, y la cantera está abajo, a la misma dirección del portón. Entonces ellos bajaron como 150 metros y dejaron el vehículo ahí, y de ahí caminando subieron hasta el lugar de la cantera. Entonces nosotros llegamos ahí a la cantera y le dijimos: señores, ustedes no pueden estar aquí. No, se va a tener que bajar. ¿O no? ¿Qué? Ah, no digo, va a tener que... Ah, ahí va a subir. Cuidado ahí con... Barranca. ¿Estás filmándolo, no? Claro, me refiero. Sí, papá. No, si no está, míralo tranquilamente. Sí, lo estoy mirando. Y yo le dije a Gómez: usted no pueden estar ustedes aquí si ustedes no son los dueños. Entonces yo me le acerco para decirle: no puede estar, salga, por favor, salgan de aquí. Entonces él saca el arma y claro, uno al ver con el arma, yo retrocedo para atrás, y ahí uno de mis tíos que estaba por sacar una foto, entonces lo ve de Gómez y dice: ¿y vos quién sos? Dice, y le hace un disparo. ¿O vos qué te crees? ¿Quién sos? Y le hace un disparo a los pies, y de ahí se arma, digamos, ya todo. Estoy hablando con la abuela. El disparo pegó al lado del pie mío. Y yo sentí un golpe que dio en la canilla, a un costado. Como el disparo pegó en las piedras, no sé, y rebotó alguna laja y me dio. Y sobre el pucho, no más como se dice, se me vino encima. A pegarme con el arma, diciéndome: ¿y vos qué te crees? Cuando yo estaba con Gómez luchando ahí, logré bajarle el brazo. Yo sentía el otro disparo y yo en ese momento vi que mi hermano llegaba al lugar, a la par de la cantera. Yo lo sentí que él ha dicho: turco, hijo de puta, me has baldeado. A mi hermano, lo sentí que dijo eso. Y en lo que va llegando,
estaba en la lucha Delfín con Gómez, y en lo que llega Chocobar ahí es cuando le hacen el disparo, ya a Chocobar, que no se lo ve cuando le pega. Ahí cae Chocobar. Y bueno, ahí es en el momento en que yo voy a seguir para quitar el arma. La intención era quitarle el arma yo. Y ahí es donde toma corriendo Amin, y ahí es en el momento en que él pierde la cámara, porque ya ahí pierde la cámara. Y bueno, de ahí ya yo es como que ya me he sentido que estaba herido, porque en ese momento de lucha y todo no sentía yo que estaba herido, pero después ahí siento que estoy herido y queda Chocobar ahí, queda ya tirado, digamos, ya estaba, digamos, ahí es como que ya se empieza a desvanecer y bueno, a perder su vida. Y él ha caído a par mí, ahí ha caído, cuando después se arrima un hijo de él y se arrimó para que lo visto y dice, mi papá está muriendo, dice ahí. Entonces, y el otro estaba luchando con el otro ahí y después yo he visto que se había empezado a arrimar ahí. Después de eso fue que cuando yo logré desarmarlo al de gorra blanca y llegó el hijo de mi hermano. Cuando yo llego me dicen de que, bueno, me cuenta él de lo que había pasado y yo me voy al lugar del hecho, ahí en la cantera donde estaba, y ya lo encuentro a mi papá que estaba sin vida. Así que para mí, bueno, ha sido muy, muy duro, digamos, en ese momento. Y bueno, ya no lo tenía mi padre, ya era demasiado, muy duro, digamos. En el próximo bloque veremos cómo la investigación por la muerte de Javier Chocobar se convierte en una de las más largas de la historia judicial de la provincia. El violento hecho que terminó con la vida de Chocobar quedó filmado y todavía puede verse en YouTube. Sin embargo, el camino de justicia se vio plagado de incesantes demoras. La causa está caratulada como homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. La causa por el homicidio de Javier Chocobar fue investigada por la Fiscalía Sexta a cargo del fiscal Arnoldo Suaznavar. La investigación determinó que el cacique falleció a causa de un disparo en el pecho. La causa de muerte es un disparo de arma de fuego, la pérdida de sangre ocasionada por un disparo de arma de fuego. Y acá hay tres víctimas. Por un lado está Javier Chocobar, que fue asesinado por estos tipos. Y por otro lado está Andrés Mamani, que es el actual cacique de la comunidad, que ha sido gravemente herido y casi pierde la vida. La verdad que salvó su vida casi de milagro. Y una tercera víctima que ha sufrido lesiones mucho menores a las de Andrés, que es Emilio Mamani. Entonces, aprovechando que hay tres víctimas, nosotros hemos logrado ser cuatro abogados, lo que estamos ocupando rol de querellante y actor civil, digamos. Eso nos permite tener este equipo de abogados metido en el expediente. Y de la justicia esperamos, aún haber pasado ya, vamos, para los 8 años, aún yo como dirigente de la comunidad, la verdad que es mucho tiempo, pero aún creo y espero de la justicia que sea favorable a la comunidad y que realmente haya justicia, que se cumpla la justicia, que nosotros como comunidad o el resto de las comunidades pedimos para que se cumpla. Los imputados son principalmente este señor Amin, que es quien dice ser el titular de las tierras. Conflicto largo que tiene la gente que vive ahí, ahora en comunidad, con el padre de Amin. Y los otros dos son dos ex policías exonerados y vinculados a la dictadura militar. Uno es conocido como el Niño Gómez y el otro es Valdivieso.
El rol de ellos tiene que ver con, bueno, Amin va ese día de los hechos, Amin los convoca al niño Gómez, a Valdivieso. En realidad yo lo que creo es que Amin lo convoca, lo contrata al niño Gómez para amedrentar a la comunidad, a la gente de la comunidad, y a su vez el niño Gómez lo llama, lo trae a trabajar con él a Valdivieso. La justicia tiene que poner una fecha pronto. Nosotros queremos que se ponga una fecha y que este año se inicie el juicio, que estos asesinos tienen que estar presos, no en libertad, porque la verdad que ellos han cometido... Lo que espero, que con todas las pruebas que hay, hay un video que ha quedado registrado ahí lo que estaba pasando, que cuando se inició que hagan justicia como tiene que ser, porque hay pruebas suficientes para la justicia. Este video que ha circulado, que es parte de la prueba del expediente, se ve claramente que ellos están con sus armas ocultas y que hay una situación de discusión que en la que se enfrenta Andrés Mamani y el niño Gómez. El que está filmando en ese momento es Amin. Se sentían impunes, y tan impunes se sentían que con una caradurez absoluta Amin estaba filmándolos. Pierde la cámara Amin, la pierde a la cámara, cae la cámara, y la cámara la recupera una mujer de la comunidad y que se la entrega a la policía. Después volvieron ellos porque el juez le había restituido la cantera de Laja. Hubo un episodio realmente espantoso en el año 2012, y es que en el marco de esta causa federal donde se había conseguido la cautelar, la madre de Amin, la madre del asesino Amin, consigue que un juez federal ad hoc, un conjuez federal, libre una orden para ponerla en posesión a ella de la cantera. Entonces van con gendarmería. Amin va con gendarmería, va la madre, gendarmería. Y una escribana. Van al lugar. Y entre la escribana y la madre, medio que lo enriedan un poco al comandante que estaba a cargo de la medida, porque tienen que ir a hacer una inspección de cuál es el estado de la cantera y ponerla en posesión, y se meten en la casa de cada uno de los comuneros. Escribana y el asesino Amin se metió en la casa de la familia de Javier Chocobar con los gendarmes. Y la escribana relevando quienes vivían, una cosa totalmente fuera de lugar. Cuando a mí me avisan, me subo a mi auto y me voy, pero bueno, demoro una hora en llegar, ya estaba terminando la medida. Y había tenido la caradurez, el asesino Amin, de hacer un asado a 100 metros del lugar del asesinato. Un asado para los gendarmes. Es decir, todas estas actitudes posteriores muestran la calidad humana de esta gente, con lo cual no vamos a tener ninguna persona que se quiebre, ni que pida perdón, ni nada por el estilo. Tenemos una, digamos, una postura crítica respecto a la actuación de la justicia en el marco del proceso, ya que consideramos que ha sido lenta, digamos. Si tenemos en cuenta cuál es la fecha del hecho y cuáles fueron las fechas en las que se fueron cumpliendo determinados actos procesales, consideramos que el proceso se ha dilatado demasiado. Bueno, en este momento estamos con los trámites previos a la fijación de fecha de debate. El tribunal ya está constituido, el tribunal de juicio está constituido, y estamos esperando, ya desde hace un tiempo prolongado, ya están las condiciones dadas para que se produzca lo que se llama el ofrecimiento de prueba. Todas las partes, digamos, qué pruebas vamos a usar durante el debate. Una vez que eso está ofrecido, la Cámara, en base a la cantidad de testigos y medio de prueba que se soliciten, va a tener una idea de cuánto puede llegar a durar el juicio, y ahí la Cámara está en condiciones de poner una fecha.
A mí me gustaría decir que sí, a mí me gustaría decir que este acontecimiento tan, tan triste, tan trágico, tan dramático, ha tenido una influencia importante en cómo se ve desde el Estado el conflicto con las comunidades indígenas, pero desafortunadamente no podría afirmar que hay un antes y un después del hecho. La pena que cabe en este caso es la cadena perpetua. Es decir, no hay ninguna posibilidad ni siquiera de tratar de... Es decir, los imputados saben que van a todo o nada. Nosotros también sabemos que esto es una causa que se va a todo o nada. O salen absueltos o salen condenados a cadena perpetua. Mire, yo cuando he estado, como le digo, he estado 6 meses en terapia y de un mes y medio inconsciente, y después cuando yo salgo de la terapia y estoy en un proceso de recuperación, a los 15 días pierdo a mi madre. Entonces, una cuestión, y mi madre sí tenía un problema de depresión, pero mi madre era el problema más grande, era este, digamos, por la situación en la que yo estaba. Digo, pues, me aguanto tanto tiempo, pero cuando salgo, para mí ha sido, digo, a mí me costó mucho tiempo poderme superar, mucho tiempo. Sí, para nosotros es muy, muy duro, digamos, todos los días de que uno se levanta y anda para un lado, para el otro, pero bueno, siente un vacío, digamos, que es mi padre, que no lo tenemos, pero bueno, la verdad que por ahí a veces en reuniones o para nosotros es distinto, digamos, digamos que será un festejo, digamos, nos falta alguien que eso, bueno, va a durar siempre, ¿no? Toda la vida, porque para nosotros, digamos, a mi padre ya no lo vamos a tener más, pero él espiritualmente siempre nos está a la par de nosotros y siempre nos va a proteger. Para mí ha sido tío mío, tío carnal, porque ha sido hermano de mi mamá. Si yo lo he sentido, digamos, después de que me recupero, he sentido esa pérdida, digamos, la familia es como que queda destruida. Imagínese, era el jefe de la casa y a pesar de que tenía hijos grandes ya, pero era el líder de la casa, digamos. Lo escupiría en la cara, tío. Él, con toda la lucha que ha tenido en esos años, él ha dado la vida, digamos, no tan solo por la familia, no tan solo cuidando un pedazo de tierra, sino que ha sido por toda la comunidad. Quiero justicia, lo único que pido. El crimen de Javier Chocobar pone sobre el tapete no solo la irracional demora del Poder Judicial en resolver los delitos, sino también vuelve la mirada sobre la lucha de los pueblos originarios, sobre el reconocimiento de sus territorios ancestrales. Este crimen no solo se llevó la vida de Chocobar, sino que además dejó seriamente herido a Andrés Mamani y conmocionada a toda una comunidad. Un asesinato por el cual todavía no hay ni un detenido. La unidad del pueblo chuchagasta y la fortaleza de la familia Chocobar son las únicas esperanzas de que la muerte de este comunero no haya sido en vano. Esta lucha continuará hasta encontrar una condena. Es la hora de que la justicia tome la causa con mayor celeridad para lograr llegar a un punto final. Hasta el próximo jueves. ¿Qué decir? Y decirle que tienen que ir para el lugar donde corresponde. A donde corresponde, la verdad, porque no puede ser que sean 8 años y que todavía gocen de libertad y anden caminando libremente por las calles, digamos. Eso es como que uno, cuando uno como dirigente viene a la ciudad o anda por ahí, es como que te viene a la mente que en algún momento los vas a encontrar y eso es duro poder llevar eso, digo. Entonces pedimos, bueno, que tienen que cumplir la condena que la que le corresponde, digamos.